A comunidade educativa do Sánchez Cantón volveu concentrarse unha vez máis en Pontevedra para exixir isto, a presencialidade en bacharelato. As familias están fartas de que a Xunta de Galicia faga oídos sordos ás súas peticións e reclaman unha solución urxente. A lo largo de la semana no hemos tenido grandes noticias, grandes avances, más bien no hemos tenido ninguno, ni por parte de la administración de la Xunta, ni por parte de la dirección del centro. Vemos que otros institutos sí que han ido consiguiendo algunos avances, han ido solucionando con las mamparas o buscando espacios alternativos. Y aquí estamos muy descontentos porque no tenemos ninguna comunicación, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para proponernos alguna solución. Entonces estamos un poco desamparados, ¿no? Seguimos desamparados. Aínda que nos últimos días houve unha visita por parte do delegado de Educación a este centro, as familias seguen sen recibir ningún tipo de información por parte da Xunta. Extraoficialmente sabemos que ha venido el delegado acompañado del jefe de obras de Educación, pero nadie nos ha comunicado a qué han venido, ni lo que han visto, ni las soluciones que han podido adoptar. Extraoficialmente lo sabemos que han venido, pero oficialmente nadie nos ha comunicado nada. Os alumnos deste Instituto Pontevedrés séntense discriminados con respecto a outros centros. Ademais, aínda segue habendo moitas dúbidas sobre a mesa. El inicio está sendo moi complicado, hai muchísimas faltas de profesores. Imagino que unos serán por la incorporación de nuevos profesores que tienen unos días para incorporarse. Hay muchas clases que están falta de profesorado. Los chavales pues están un poco desorientados. Este ritmo de trabajo no están acostumbrados a tener 3 horas en clase y otra jornada de trabajo en casa. No están muy acostumbrados, entonces un poco desorientados. As familias do Sánchez Cantón non descansarán ata que as súas reivindicacións sexan atendidas e continuarán manifestándose ata que os seus fillos teñan igualdade de oportunidades.